Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Como pueden ver en el título del video de hoy, es un recorrido y unas compras de Prichos. Estoy muy contenta porque encontré cosas que quería desde hace tiempo y no habían llegado a mi Prichos. Sabemos que el Prichos al que yo voy, al que acostumbro ir, es al de Walmart de la Cúspide, esto en Lomas Verdes, Estado de México. Así es que vamos a encontrar con estas compritas que me emocionaron tanto. Y quiero empezar por estas hermosas flores. Y vamos a verlas una por una. De estas me estuve comprando 4 ramitos, como pueden ver acá, pero vamos a verlos detalladamente. Estas blancas que me gustaron muchísimo, están súper bonitas. No sé el nombre otra vez, como en el video anterior. No sé cómo se llaman, pero están muy bonitas. Viene la flor súper, súper padre, pero lo que me encantó de estas flores es que al pararla, o sea, yo la pongo aquí de pie y esto se hace como curvo. Esta trae una hojita más larga que sería esta y como que cae hacia un lado, no sé, tiene como que algo, como que aire, como que da aire al ramo donde la vayamos a poner. Luce muy bonita, me gusta muchísimo. Esta la quería otra, pero ya no encontré otra. La verdad es que tenían bastante surtido, como pudieron ver en el video, bastante surtido de flores, pero pues ya no encontré. A lo mejor tuve que haber esculcado más en la caja de las flores, pero pues ya lo dejé así y solamente me estuve trayendo esta que me gusta muchísimo. Y otra que me gustó mucho, mucho fue esta como de varitas. Tampoco sé cómo se llama. Sinceramente no lo sé y acaso lo dice flores artificiales. Estaría padre que en esta parte nos pusieran como el nombre, ¿verdad? Pero pues no. Entonces es esta que es como de varitas, así. Y me gusta muchísimo cómo se ve. Está súper, súper bonita. Es un amarillo muy lindo y tiene aquí como un degrade, un degradado en naranja. Creo que aquí no sé, ahí. Un naranja hacia amarillito. Se ve súper, súper bonita. La calidad de las flores es muy, muy buena. Súper buena. Me gusta mucho. El verde de las hojas también es muy, muy bonito. Y bueno, estas fueron las otras.
Y unas que son como que más comunes encontrar en Pritchard's, pues son estas. Son, bueno, se parecen mucho, pero no son iguales, como pueden ver aquí. Trae cada una cinco flores, cada ramito trae cinco flores, lo cual me parece muy, muy bueno. Estas son las otras que también se me hacen muy bonitas. Tienen el centro como naranja y se va degradando hacia amarillo. Están muy lindas y recordemos que el amarillo es el color del año, así es que por eso las compré todas amarillas y blancas, porque es lo que quiero estar utilizando, amarillo. Bueno, utilizando como que para dar ese brillo de luz serían flores amarillas y blancas. Ahora, continúo con un cuadrito que me gustó mucho y es este de la bicicletita, es este cuadro blanco, está de muy buen tamaño, como pueden ver acá. Creo que no dice, no, no dice las medidas, pero es este que trae la bicicleta con sus flores, está muy bonito. Y si es que vieron las compras que estuve realizando de las fundas, recordarán que mis fundas, una de ellas, de las de primavera, traen una bicicleta con globos, que es una bicicleta igualita a esta. Así es que por eso lo compré, porque se me hizo que podía combinar bien con esta decoración. Ahora tengo que platicarles que estoy súper, súper, ¿cómo les puedo decir? Confundida, porque yo ya tenía una idea fija de lo que quería para esta primavera. Pero pues resulta que a Prichos le encanta ponernos cosas que híjole, o sea, no nos podemos resistir. Y además que son cosas que yo quería desde el año pasado y el año pasado, o sea, desde hace casi 2 años las quería. No las había encontrado o no había tenido esa suerte, habían volado totalmente. Pero ¿qué creen? Que se cruzaron en mi camino y me compré lo que quise. Y ahora ya no sé qué va a pasar con mi decoración de este año en primavera. Pero bueno, voy a empezar. Para que me vayan entendiendo un poco, o sea, este originalmente era el estilo que yo quería, ¿no? Pero entonces a lo lejos vi esto que quería yo desde hace tiempo, que me encantan, me compré dos, me compré dos en tono blanco, también lo había en tono negro, pero bueno, según yo el tono negro tiene otro significado para el Feng Shui. Así es que bueno, me compré estos dos en blanco y yo desde cuándo tengo o tenía en la mente hacer como un área zen, y eso fue desde el año pasado, pero híjole, no, nunca pude conseguir nada y no hice absolutamente nada en esa área. Y ahora me gustaron muchísimo estos para decorar. Pero ahí viene la cosa. Estoy planeando en hacer un área zen fuera de mi casa. Es una pequeña área zen. Y también me gustaría ponerlos en la entrada de la casa, ya que es bueno tener este tipo de figuras a la entrada de la casa. Entonces, pues sí. Tal vez dentro de la entrada de mi casa sea muy diferente al resto de la casa. No lo sé, ya lo estarán viendo en los videos. Pero bueno, son estos dos hermosos que no son macetas porque no traen el orificio para que escurra el agua. Yo ya les tengo pensado un uso a estos dos. Y saben qué es lo que quiero y que estoy buscando. Es la pura cabecita de Buda. Porque este viene con sus manitas. Y viene sentado como en forma de flor de loto. Pero el que quiero es la pura cabecita. Así es que sigo en búsqueda para comenzar el proyecto que tengo en manos. Entonces de este me estuve comprando dos. Vamos a ponerlos por ahí. Y otra cosa que me gustó mucho fueron estas suculentas. Están súper, súper bonitas. Vienen en esta maceta de cemento que ahorita está súper, súper,
¿cómo se puede decir? Como de moda estas cosas de cemento. Me gustó muchísimo, está bien bonita. Obviamente es de plástico, está pequeña. Pero luce muy bonita y de esta me compré una nada más y qué creen, me arrepiento de no haberme comprado por lo menos otras dos. Espero que ahora que me toque ir otra vez, pues las encuentre para poder adquirir otras dos. Y sobre todo las cabezas de Buda, que es la única, la pura cabecita, la quiero con muchísimas ganas. Pero bueno, ojalá se cruce por ahí en mi camino. Y otras cosas hermosas que también quería desde hace años y nunca, nunca encontraba, o si los encontraba estaba uno sí y uno no, y así pues como que ya no me gustaba la idea de comprarlos, son estos tres budas. Miren. Son estos tres budas que me encantan mucho, mucho, están preciosos, también son de cemento. Son estos budas que... por lógica y también estuve leyendo un poco, sería no hablo cosas malas, no veo cosas malas y no escucho cosas malas a grandes rasgos. Me gustan demasiado. Estos también se ponen o se pueden o se podrían poner en la entrada de la casa, es lo que estuve leyendo. Así es que igual por ahí va a haber algo ahí en la entrada de la casa relacionado a estos pequeños budas que están hermosos. Sinceramente había pensado en pintarlos porque como podemos ver traen como pues digamos el kimono ya formado aquí. Como se podría pintar muy fácilmente, a lo mejor en un tono blanco. Si yo los pinto, amigos, si es que la verdad no sé si pintarlos porque así se me hacen súper bonitos, pero si los pinto, lo que haría sería poner el kimono, o no sé cómo se llame lo que traen puesto, en blanco y esta orilla que se ve aquí, esta orilla la pondría dorada, porque también por atrás se ve, miren, sería esta en dorado. Pero no sé, no sé, tal vez los deje así, no sé, me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo estos budas. Yo los vi y me volví loca, yo quería traerme todo. Y otra cosa que también quise desde el principio y que se los comenté en el grupo que tenemos de Facebook, que por cierto, si no estás unido con nosotros, te invito a que vayas y te unas. Aquí te voy a poner el nombre para que vayas, nos busques y te unas a nuestro grupo. También te voy a dejar el link para que vayas directamente. Ahí les comenté que si alguien había visto ya budas o que si alguien había visto estas cosas, estos yin yang, los quería y me habían dicho que no, pero bueno, yo creí que a lo mejor yo ya no había alcanzado, como es, dicen las malas lenguas que todo estuvo volando, yo creí que ya no iba a alcanzar nada, pero sí, aquí está mi yin yang, que esto es para hacerlo maceta, ya que trae aquí un drenaje, como pueden ver. Y aquí les voy a poner, justamente aquí, les voy a poner una foto para que vean más o menos cómo se puede utilizar esto. De este lado es para poner como tierra, se puede poner tierra y una mini, mini suculenta que no necesita de mucha agua. Pues bien, podemos omitir el hoyito y ponerle otra cosa, pero bueno, me gustó muchísimo, tanto, tanto me gustó. Que me tuve que comprar dos. Me compré dos, amigos. Se me hacen súper, súper bonitos. Y más viendo fotos de áreas que son de meditación, que son áreas zen. Ay, amigos. Ay, no, no sé. Me gustó tanto que dije, no, me tengo que comprar dos. Porque si no, al rato me voy a arrepentir. Así es que bueno, de estos me estuve comprando dos. Y otra cosa que esto está siempre en prichos, pero ya teniendo todo esto y más o menos de la idea que quiero para mis áreas, se puede decir mis áreas zen o mis decoraciones zen, voy a estar utilizando estas piedritas que son obviamente de prichitos, que las tienen siempre, o sea, en realidad estas las tienen siempre, pero creo que ahora van muy de acuerdo, muy ad hoc. Con esta temática de áreas zen, esta temática de budas. Así es que para decorar esas áreas, estas piedritas me parecieron espectaculares, amigos. Y bueno, estas fueron todas mis compras del día de hoy. Bueno, no las compré el día de hoy, pero hoy se las estoy enseñando, obviamente.
Espero conseguir más cosas porque sí estoy muy, muy emocionada con tener estas áreas en mi casa. Además que yo ya las había visto, pero como les digo, o sea, desde hace años no había podido conseguir. Miren cómo quedan estas hojas. Este tipo de flores, así como que con mucho aire, con esto. Ay, no, se me hace que armoniza súper bonito, pero bueno. Pues sí, amigos, esto fue todo. Estas fueron mis compritas de Prichitos. Espero que les haya gustado muchísimo el recorrido, pequeño recorrido. Solamente les estoy mostrando las cosas novedosas que voy encontrando en Prichos. No les hago el recorrido por toda la tienda. Si yo veo algo que me interesa o que veo por ahí como interesante, se los enseño también en el video. Y bueno, ahora sí, espero que te haya gustado mucho, mucho este video. Y si fue así, te voy a pedir que me regales un like, que si estás de paso por este canal y te está gustando el contenido que ves, pues te quedes y te suscribas. Te unas a nosotros en nuestro grupo de Facebook, que me sigas en Instagram y que tengas muy, muy buena semana. Ya es ombligo de semana porque este videito lo van a estar viendo en miércoles. Así es que yo no me voy sin antes desearles de todo, todo corazón muchísimas bendiciones para ti y toda, toda tu familia. Cuídateme mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.